Good evening, everybody. How are you today? Buenas noches, ¿cómo están? Hi, teacher. Good evening. Hi, good evening. Good evening. I'm very glad to have you here. I'm very happy. I'm very happy because it's Friday, the last day of the week, and we will have the weekend, and it's a very interesting weekend. So, that's fine. Okay, very good, my dear. Happy to have you here. Estoy contenta de que estén acá, chicos y chicas. Voy a mostrarles la plataforma. Voy a ir un poquito hacia atrás. To show you what we are going, what exactly we are going to do today, okay? For today, we are going to cover the lesson objective 1.11 that says, by the end of this class, students will be able to exchange some numbers. Le voy a poner el mute, chicos. Ok, to exchange phone numbers. Al final de esta clase ustedes van a poder intercambiar sus números telefónicos. So, you have this video in the platform and I will recommend you to please go and listen and play the video and listen again and again until you can get the right pronunciation. In this case, I would like to play, me gustaría que escucháramos el audio junto, ¿verdad? Para que podamos... para que podamos escucharlo y después. What's David Medina's phone number, Michael? Are you hearing? ¿Lo están escuchando? Yes, no? Teacher. Ok, vamos a empezar. Concentrémonos, ok? Y vamos escuchando y vamos viendo. Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. 212-555-1937? Yes, that's it. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Sarah. Her number is 347-555-7645. 347-555-7645. That's right. Now let's see. Stephen Carson. His phone number is 201-555-3648. Right? Yes, that's right. 201-555-3648. And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3806. So Nicole's phone number is 646-555-3806, and your number is 646-555-3806. It's the same number. Right. Okay, that's the confusion, right? Por ahí estaba la confusión, ¿verdad? Porque el número de Sarah es el mismo que Nicole, ¿cierto? Ahí le dice, ¿verdad? So your phone number is the same, el mismo que Nicole. What's your phone number, Michael? It's 718-555-9960. Okay. Okay, great. Okay, that's it. Entonces ahí estaba, ¿verdad? Stop sharing. Voy a compartir de nuevo, denme un segundo. Y les voy a mostrar cómo quedaba, ¿verdad? Okay. Oops, sorry. This is not the one. Deme un segundo, chicos. Okay, ahí está. Okay, entonces nos quedaba así. David Medina phone number, it was 555-1937, okay?
So this is David's Medina phone number, right? Pero comenzaba con el 212, luego 5555-19 or 1937, okay? The second was 347-5555-7645, okay? Or 45, ¿verdad? The third, Steven Carson. 20, ya vamos a aprender que el 0 se dice O, 201-5555-3648. And Nicole Johnson, it's 646. Este es el área, ¿verdad? The area code. 646-5555-3806. And Jennifer Miller is the same because Jennifer Miller and Nicole are roommates. They share the same phone number, okay? Ellas dos comparten el mismo número telefónico, ¿verdad? Porque son compañeras de habitación. Entonces, si se fijan, es el mismo. 646, the area, and then 5555-3806. It's the same. Es el mismo, ¿verdad? Entonces, la respuesta 4 y 5 es exactamente la misma. And then, Michael Otas is 718-5555-9960. Okay, so that are the answers. Ahí están las respuestas, ¿verdad? Si gustan tomarle un screenshot y enviarle al grupo, para quienes todavía no han logrado completar la tarea, that's gonna be great. I'm going to do it. Lo vamos a hacer para que ya podamos dar por finalizado el asunto, ¿verdad? Okay, so let me advance. Vamos a avanzar a la siguiente. Uy, mi foto quedó fea. Si alguien puede enviar una foto bonita, chicos, I will appreciate because mine is too, la mía está muy clarita. Vamos a intentar ahora. Ok, I hope it works. Espero que funcione. Ok, let's see. Creo que sí se alcanza. Uy, no, no se alcanza a ver. Bueno, háganle ustedes un screenshot. Ahí creo que alguien lo mandó. Thank you very much. I appreciate that. Sí, porque me queda demasiado clarita y el texto es muy clarito. Entonces, yes, perfect. Esa está perfecta. Thank you. I appreciate that. Ok, very good. So let me stop sharing. O bueno, vamos a continuar aquí mismo. Let me show you. Ok. After we finish this numbers practice, we are going to continue with the 2.0 lesson objective that says, by the end of this class, you will become familiar with common object language that people have in their bags. So we are going to learn a little bit of vocabulary. And later on, we will have this video in the 2.1, what's in your bag? What's in your bag? And then we have to mention some of the objects. You can watch the video in order to have the vocabulary. And later we are going to continue with the 2.2 lesson objective that says, by the end of this class, you will become familiar with the usage of this and these. So we are going to learn the right pronunciation. And to practice this, we have this and these, okay? This, these. Okay, this is the video that I will invite you to go and watch. And at the end, you will be able to complete the 2.4 knowledge check after this exercise using this and these. Okay, very good. I'm going to stop sharing. Voy a dejar de compartir, chicos. And I would like that you can open your cameras in order to have the first screenshot of the night. Okay, thank you. Si abrimos las cámaras un momentito, chicos, para tomar la primera captura de pantalla. Okay, I appreciate that. Let me take the first screenshot and then the second one because we are a big group, so. Thank you. Okay, perfect. Excellent, very good. So let me stop then the presentation that I have for you tonight and let's have the practice,
Okay? So what we will do is to learn numbers from 0 to 10. Okay? Tonight we are going to focus on numbers from 0 to 10. And later on, we will move on learning the other numbers. But I would like to ask you to close your mics. And I will say the numbers. And then you will repeat after me, but with your mic silent, okay? Con los micrófonos silenciados vamos a repetir a medida que yo les vaya diciendo los números, ¿verdad? Porque si no nos vamos a confundir escuchándonos todos. Okay, this is zero. Es una Z vibrante, ¿verdad? Zero. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Then we have 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. When we go to 20, we start combining the 20 with the numbers from 1 to 9. And we say 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. In the British English, they say 20. But in the American English, they say 20. And it's okay. Okay, 20 or 20. Okay. 30, and once you start again, 31, 32, until you get to 39. And then you continue that way with 40, 50, 60, 70, 80, 90. Then you get to bigger numbers like 100, 101, 102, 200, 300, 400, 500, 600, 700. 800, 900, and 1,000. After we get to 1,000, we say 1,001, 2,002, 10,000, 100,000, 1 million, 10 million. So don't worry about these big numbers because we are going to continue practicing and we are going to learn them little by little. No se preocupen por los números grandes que poco a poco vamos a ir en la práctica, ¿verdad? Y a medida van subiendo de nivel, ustedes lo van a ir practicando más. For example, this number. Veamos cómo se leería este número. Los leemos de tres en tres, ¿verdad? Los millares, los miles y la centena, ¿verdad? Los cientos. Y así decimos, 123 million, 456,000, los miles, y luego 789, ok, terminamos con la unidad, ¿verdad? 89. Ok, very good. So now, we are going to practice this conversation, and the conversation goes like this. What's your name? My name is Jessica. How old are you? I am 25. What is your mobile number? Ojo que aquí, perdón. Disculpen que ando un poco seca la garganta. Acá vemos que en el British English they say mobile, mobile. But in the American English they say mobile, ¿verdad? Entonces ambas pronunciaciones están bien. Si usted escucha a un británico, ellos le van a decir mobile. Si usted ve películas con acento británico, va a escuchar que dicen mobile. Pero si usted, escucha el American English, they say mobile, mobile. Y están bien ambas pronunciaciones. Ok, vamos a usar la British. What is your mobile number? It's 07491283A4. Sorry, could you please say that again? Yes, it's 07491283A4 and my work number is 01532
929150, or you can say 50. Sorry, could you repeat that? Yes, it's 01532229150 or 0. Thanks. Entonces, ¿de dónde, por qué decimos que se dice zero, el zero se dice oh? Se lo voy a explicar acá, permítanme. Ahí está. Vea que el oh, el zero, lo decimos oh, oh, after a decimal point, después de un punto decimal. Por ejemplo, aquí se lee 9.02. Para decir a bus o room number, el número de una ruta de bus o de una habitación. Por ejemplo, este se lee room 101. Este se lee bus 602. Bus 602. In phone numbers, como el que acabamos de leer, ¿verdad? 91, este se lee 9130, 30472. Normalmente en inglés, cuando se leen los números de teléfono, no usan las parejas, como acá, que decimos 91, 35, 47. Ellos van de número en número. Por ejemplo, así. 9130, el 0 es 0, 472. Or in years, you say 1906. Ya vamos a aprender más adelante que los años los decimos, en los años sí los decimos de dos cifras en dos cifras, ¿verdad? Sería 1906, ¿verdad? 1906. Pero vea que el cero acá se pronuncia O. We say zero is equal to naught before a decimal point. Naught point 06. ¿Ok? Zero is equal to zero in temperature. Minus 10 degrees below zero, okay? Or 10 degrees below zero. In US English for the number, right? En inglés en general, zero equals zero. Okay, nil, we use nil in football. Chelsea 2, Manchester United, nil. We say love for zero in tennis. 20 love. ¿Verdad? Que sería como 20 a 0 en tenis, ¿verdad? Pero ahorita lo que nos interesa es cuando se utiliza como O. After a decimal point, 9.02. In bus or room numbers, room 101. In bus numbers, bus 602. In phone numbers, 913-0472. Or in years, 1906. Okay. Now, I want you to please, I will try to send a good picture of this. Vamos a ver si, okay, está así como tiene green color, it looks nice. El verde me ayuda mucho. Okay, great. I'm going to send you, and I will invite you to go in pairs to the breakout rooms. Esta vez lo voy a poner en pareja. Espero que funcione. And the idea is that you can play. Ah, thank you. Thank you, Antonio, Valerie, and yes, you already sent it. You're welcome. Thank you very much. Okay, so I'm going to stop sharing and I will invite the pairs to the breakout rooms, and I expect that you can play the role and that you can play both roles, A and B. Le voy a pedir, vamos a crear las parejas, ¿verdad? Espero que todos puedan participar. Y la idea es que juguemos los dos roles, ¿verdad? En una oportunidad yo soy A y en la otra oportunidad yo soy B, ¿sí? Si usted quiere puede cambiar el orden de los números, poner otros números, pero no me vaya a quitar la cantidad de números que está puesta ahí, porque la idea es que usted pueda practicar, ¿verdad? Todo lo posible. Entonces, si usted me le quita números, practica menos, ¿ok? Ok, let me create the rooms. Okay, teacher. Thank you, I appreciate that. Voy a crear 9 chicos porque no tengo los 30, me falta uno. Vamos a ver cómo me quedan. Let's create. Oh, wow. ¿Por qué me quedan así? Recreate. Vamos a ver. Okay,
Ok, miren, lo voy a dejar en trío de todas maneras, pero sí necesito que todos participen, ¿sí? Que siempre tengo la dificultad de que hay alguien que no escucha o que tiene alguna dificultad con el inter. So, let's work in trios, but please, all of you have to participate, ¿ok? Thank you. Please join. Hello, Jennifer. Do you have a problem joining the team? Hola, Jennifer. Hello, hello, Jennifer. Okay, it's okay, Jennifer. You can remain here. Se puede quedar acá, Jennifer. No hay problema. Y luego buscamos la manera de que pueda participar. Teacher. Hola, adelante. No, ahorita creo que me está uniendo a alguien, no me unió a nadie, Fitz. Pero okay. Ahorita sí. Okay. Ahorita sí. Intentémoslo. Okay. Si no me avisa, okay, yo okay. Vuelvo a enviarle la invitación, ¿ok? No, ahorita sí ya estamos los tres compañeros. Ok, perfect. Excelente. Ok. Me salí, okay. Me falló el inter. Vaya, no se preocupen, ahorita voy a ver. No, pero ahorita sí creo que estamos los tres compañeros. Creo que sí, los tres se han salido al salón sí. Principal. Quédense aquí. Ya no lo voy a reenviar, solo déjenme ver cómo quedaron los otros grupos. Sí, ustedes eran el grupo 9 y quedó solo porque ustedes están acá en el salón principal, pero está bien. Podemos practicar aquí. Practiquen acá y luego solo okay. Que me van a ver que entro y salgo porque yo voy a estar yendo a los otros grupos, ¿ok? Perfecto, Tish. Ok, perfecto. 7, 4, 9. 1, 2, 8, 3, 8, 4, and my word number is 0, 1, 5, 3, 2, 2, 2, 9, 1, 5, 0. Sorry, could you repeat it? Yes, it's 0, 1, 5, 3, 2, 2, 2, 9, 1, 5, 0. Thank you. Ok, ahora le pregunto. 25, sí, vea. Yes. What is... 0, 7, 4, 9, 1, 2, 8, 3, 8, 4. And my work number is 0, 1, 5, 3, 2, 2. 0, 7, 4, 9, 1, 2, 8, 3, 8, 4. Would you please say that again? Yes, it's 0, 7, 4, 9, 1, 2, 8, 3, 8, 4. And my word number is 50. Thanks. Hoy cambiamos si quiere. Bye.
Ay, ya estamos las tres, ¿verdad? Sí, ya estamos las tres. Sí, las tres. Hi, teacher. Hi, hello. Did you finish the practice? ¿Terminaron? ¿Ya practicaron las tres? Excellent. Yeah. I like it. Okay. I will call you back in a minute. Le llamo en un minuto, chicas, okay? Okay. Okay, see you. Would you please say that a guy? Yes, it's 0-7-4-0. Oh, pero yo tenía entendido que después de un punto para marcar una ruta. Bueno, yo eso lo anoté. Hi, hello. You can say oh whenever it's a phone number. Pueden utilizar oh cuando estén diciéndolo como número de teléfono, aunque es correcto si dicen zero, ¿verdad? Cualquiera de las dos maneras. Pero la idea es que conozcan that you know that that it can be said oh, ¿verdad? Que conozcan que también se dice oh y que lo puedan entender como cero cuando escuchen en un número telefónico o en una ruta de bus o en un número de habitación. En lugar de cero, escuchen oh, ¿verdad? En lugar de zero. ¿Ok? Oh, okay. Thank you. You're welcome. ¿Cómo se llama? ¿Con Elsie? Vaya, está bien. Vaya, Elsie, le hago las preguntas, ¿le parece? Bye. Ok. Ahorita. Repeat. Hello, how what's is your name? Did you say hello? ¿Terminaron, chicas? Sí. Okay, yes. Excellent. Yes. Perfect. I'm gonna call you back in a minute. Thank you. Okay. Again? Again? Yes. It's 0-7-4-9-1-2-8-3-8-4. And my word number is 0-1-5-3-2-2-2-9-1-5-0. Hello, my dears. People is coming back from the practice. Van a empezar a llegar los demás compañeros. Okay. I hope your practice has been okay. Espero que todo haya estado bien con la práctica, chicos y chicas. And I would like to ask some volunteers. Me gustaría saber si tenemos un par de voluntarios, un par de grupos voluntarios in order to play this role and how to ask for repetition. Okay, who would like to practice? Vamos a ver, chicos, a quiénes les gustaría presentar. Necesito dos grupos nada más porque por el tiempo no vamos a poder practicar todos, even though I went to every group and I watched you and listened to you practicing, okay? Los vi y los escuché practicando, ¿verdad? So I'm very glad because of that. Okay, who wants to? Vamos a ver quiénes se animan. Si no, vamos a empezar con el Team Marín. Vamos a ver, le vamos a pedir a Gloria Valeria. Sí, nosotros. Yes. Please, okay. Okay, pero somos tres. ¿Quién sería? You decide who is A and then B y quien sea A primero, después va a ser B. Es decir, comienza una pareja A, B y luego quien fue A retoma B para que la otra persona que no ha participado sea A. ¿Me explico? No sé. No voy a entender. Vaya, primero voy a comenzar con Fátima y ya... En el sorry empezaría el otro muchacho. Ah, ok. Como ustedes lo hayan diseñado. It's ok. What's your name? My name is Fátima. How old are you? I am 32. What is your mobile number? It is 0-7-4-9-1-2-8-3-8-4. Vaya, ahorita le tocaría al otro muchacho. Ok, compañero. Gerson. Gerson. Are you there, my dear? ¿Tenemos a Gerson por ahí? Perdón, no había visto que no había encendido el audio. Don't worry. Ahí iba a decir, y me había quedado. Ok. Sorry, could you please say that again? My dear. Gloria.
Gloria. Ah, yo pensé que iría Fátima. Está bien. Sería, yes, it is 0749128384. And my word number is 01532229150. Sorry, could you repeat that? Yes, it's 01532229150. Thanks. Okay, very good. Thank you. Good job, team. Okay, who else? Vamos a ver un segundo grupo. Volunteers, voluntarios. Otro grupo. Adelante, adelante, equipo. Okay. Isaac y la otra compañera, por favor. Hola, sí. Hola. Aquí estoy. Bueno, comencemos. ¿Cómo lo What's your name? My name is Abigail. How old are you? I am 20. What is your mobile number? It is 0749128384. Sorry, could you please say that again? Yes, it is 0749128384. And my word number is 01532229150. Sorry, could you repeat that? Yes, it's 01532299150. Thank you. Okay, gracias. Very good. Thank you. Ahora, ¿y el compañero o compañera que nos hacía falta? Sí, yo se lo diría a ella. Yo le preguntaría okay. a ella. Okay, please. Thank sí. you. Bueno. What's your name? My name is Karen. How old are you? I am 26. What is your mobile number? It's 0749128384. Sorry, could you please say it again? Yes, it's 0749128384. And my word number is 01532229150. Sorry, could you repeat that? Yes, it's 01532229150. Thank you. Okay, very good. Well done, teams. Congratulations to both teams that did an excellent job. Ambos equipos hicieron un excelente trabajo. So, congratulations. Felicitaciones. Solo una pequeña retroalimentación, no solo para estos grupos, sino para todos, ¿verdad? Could you please say that again? Este se une, como que esta T se uniera con la A, ¿verdad? Say that again, again. Este AI, con este como un diptongo, es como E, ¿verdad? Could you please say that again? Could you please say that again? ¿Podría, por favor, repetirlo de nuevo? Could you please say that again? Okay, that's it. Could you repeat that? Could you, en este could, la L no suena, ¿verdad? Could you repeat that? Y como es solicitud pregunta, we make the emphasis, hacemos el énfasis, ¿verdad? Sorry, could you repeat that? Okay, perfect. So I'm going to... Miss, adelante, miss, adelante. Una consulta es who o es how? How, ¿cuál? How. ¿A dónde, how ¿a dónde estamos? Who? ¿A dónde estamos? How old are you? Okay. How old are you? Okay, very good. I'm going to stop sharing. Voy a dejar de compartir, chicos, y antes de pasar al siguiente tema, vamos a pasar la asistencia, ¿verdad? Ya que estamos todos y todas. So let me ask. Is Elsa Natalia Aguilar? Present. Okay, thank you. Elsa Noemí Trigueros.
No, Elsie. Elsie, perdón, sorry, Elsie. Me quedé con el A del anterior. Elsie, excuse me. Ok, Stephanie Yamilet Bautista. Stephanie. Present. Ok. Present. Thank you. Esther Abigail López. Present. Evelyn Beatriz Ramírez. Present. Ok. Fátima del Carmen Martínez. Present. Fernando Ernesto Sosa. Thank you. Present. Flora Leida Santos. Present. Gabriela Abigail. Present. Gabriela Esmeralda. Present. Gerson Daniel. Present. Gladys Aide. Present. Glenda Paola. Present. Gloria de la Paz. Perdón, Gloria Valeria. I'm here. Ok, Griselda de la Paz. Griselda de la Paz. No escucho a Griselda. Si está por ahí, me escribe, Griselda, por favor. Ingrid Arely Fabián Herrera. Present. Iris Eloísa Reyes. Iris. Presente. Ok. Isaac Enrique Pérez. Present. Jennifer Marisol Sol. Jennifer. Ok. Jennifer Noemí Carballo de Pinto. Present. Jocelyn Asiria Romero. Present. Joana Raquel Cortés. Present. Jonathan Stanley Ruiz. Jonathan. Ok. Juan Antonio López. I'm here. Rubén Alfonso Guevara. Present, teacher. Ok. Julia Maritza Bautista. I'm here, teacher. Julio Alberto Ramírez. Julio Alberto. Present. Ok. Karen Elizabeth Calderón. Present. Karen Zuleima. Present. Y Carla Iris Martínez. Present. Ok. Thank you very much. I appreciate your patience to take your attendance. Ok. Let's continue. Vamos a continuar entonces, chicos. Let me share. Ok. This is already done. Ya hicimos el ejercicio. You already practiced. I already explained that. Vean, solamente quiero explicar que después del punto, cuando tenemos cantidades como esta, utilizamos el and, ¿verdad? Read numbers as normal. For example, 4 is read as 4, right? But it says read numbers as normal, but the place value you say is the place value that holds the last digit. For example, this quantity is read as 4 and 56 hundredths, okay? But when you have a number like this, for example, this takes the place of the ones, this takes the place of the tenth, this takes the place of the hundredth, and this takes the place of the thousand. So we say 5 and, el punto se lee and, 5 and 312 thousand, okay? 5 and 312 thousand. Ok, but don't worry about that. No se preocupen acerca de eso, solo se los muestro porque va a ir en el material que les voy a compartir. Later on, we will learn how to say all these numbers. For example, this is said 1 2/3, 3/4, 3² 2³, 2 to the power of 4, to the power of, a la potencia de, to the power of 4. 1975, como les dije, los años se parten en dos, ¿verdad? Para poderlos leer. Este lo podemos leer tal cual, 2001, así, 2001. Y los números telefónicos, 263-3847. Esto es básicamente lo que estamos aprendiendo a hacer ahorita, ¿verdad? 26 degrees. Y la suma que ya les había enseñado cómo leer, ¿verdad? 1,325,476. Okay, here, this is going to be as a homework. Este es un homework adicional, ¿verdad? But remember that the main homework is the platform. La tarea principal, no negociable y no postergable, es la plataforma. Esto es adicional, ¿verdad?
Again, what I want you to do is to complete the 15 sentences with the words that you have here in the green box, con las palabras que están aquí en la cajita verde, ¿verdad? For example, it says answer the phone, contestar el teléfono, busy, ocupado, call, llamada, country code, código de país, dial, marcar, extension number, número de extensión, hang up, colgar, message, mensaje, mobile phone or mobile phone, teléfono móvil, operator, operador, payphone, teléfono de pago, ¿verdad? They don't exist anymore, al menos aquí ya no existen, ¿verdad? Everybody has a cell phone. Phone number, número de teléfono, ring, el sonido, ¿verdad? El sonar del teléfono, text, texto, wrong number, número equivocado. So you will read the 15 sentences and you will guess, you will find which each word fits better, ¿ok? Vamos a encontrar a dónde encaja mejor cada una de estas palabras en las 15 oraciones. Ok, I'm going to stop sharing and I will continue with the next topic of tonight. Vamos a continuar con la clase, con el siguiente tema de esta noche, chicos. And let me show you this. Ok, we are starting now. Con una pregunta. Adelante. Esa tarea que usted está mencionando, ¿a dónde la vamos a encontrar? ¿De qué? En el Drive. Todo está en el link que les hice llegar al WhatsApp. ¿Sí? Ah, no lo he revisado. Sí, tiene que revisarlo. En el grupo de WhatsApp les hice llegar un link. Al darle doble clic, ustedes encuentran esa misma presentación en PDF. Usted la puede imprimir, la puede descargar o simplemente visualizar para escribir en su cuaderno las respuestas. ¿Verdad? Okay, perfecto. You're welcome. Okay. In this second part of the class, we are going to talk about demonstrative pronouns. So this is the objective of the 2.1 class, section 2. So with this topic, we are starting section 2, demonstrative pronouns. If you see, we are going to talk about this. Esta es una I corta que se dice this, ¿verdad? Es una I corta. Luego el otro es una I larga y se dice these. Y si usted se fija, yo muevo los labios como que estuviera sonriendo, ¿verdad? These. Y la otra es una I corta que apenas se percibe el movimiento de mis labios. This, this, these, this, these, this, these. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? If you see the hand here, si vemos aquí la manita, dice, this is a star. Esta es una estrella, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un singular object, un objeto singular que está close to the hand, está cerca de la mano. I can even touch it, aún lo puedo tocar, ¿verdad? Pero es only one, singular. In the second, you see the hand that is, en el segundo azul, ubiquémonos en los azules ahorita, the blue ones. You have the hand that is close, but they are one, two, three. It means that this is plural. Aquí tenemos siempre la mano cerca, I can even touch them, incluso los podría tocar, pero resulta que ya tengo más de uno, ¿verdad? Ya están plurales. Entonces digo, these are stars. Estas son estrellas. Entonces la primera es, esta es una estrella, estas son estrellas. These blue are the ones that we are teaching in the platform. Estas azules son las que estamos enseñando en la plataforma. Pero yo les traigo como adicional, porque siempre las vamos a ver más adelante, solo para que tengan idea, que también hay unas palabras para hablar de objetos que están lejanos. Por ejemplo, that is a star. Si usted ve la mano, the hand is far, está lejos de la estrella. But it's only one star. Solo es una estrella. Entonces decimos, that is a star. Aquella es una estrella. And here we say, those are stars. Okay? Aquí we see far, está lejos, ¿verdad? Far, la mano está lejos de las estrellas. I cannot touch them, no las puedo tocar. And they are plural, one, two, three.
So I say those are stars. Aquí hay un errorcito. Vamos a quitarle esta A porque esta A no va ahí. Sería aquellas son estrellas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no iba la A? Porque son plurales, ¿verdad? Y se me había quedado el detalle. Entonces, en la plataforma para efectos de evaluación solo vamos a trabajar con las azulitas. This y these. Y como información adicional conocemos que también tenemos that y those. Ok, let's continue. Entonces, vamos a decir que for near singular objects, para objetos singulares, solo uno, que están cerca, decir near significa cerca, decimos this. For near, plural, para objetos cercanos, pero que están en plural, more than one, más de uno, decimos these, ¿ok? Y la información adicional que les traigo es esta, ¿verdad? For far objects, para objetos que están lejanos, far, utilizamos for singular that and for plural those. Ok, let's continue. Continuemos. Here I have more examples with some animals. Aquí les tengo algunos ejercicios con animales, ¿verdad? For example, it says yes, no questions. ¿Se recuerdan que estuvimos hablando de las preguntas de sí y no que hacíamos con el verbo to be? Pues aquí las tenemos. Is this a cat? Are these cats? Entonces, ahora vamos a trabajar con demonstrative pronouns. Estos se llaman demonstrative pronouns. Y la estructura, the structure of these questions is el verbo to be, ¿verdad? Ahí está, is, are, plus the demonstrative pronoun, this or these, y el objeto, ¿verdad? Del que estamos hablando. For example, is this a cat? Vean que estamos hablando de singular clothes. Objeto singular y cercano. Are these cats close but plural? Siguen estando cerca, vean la flechita, pero son plural porque I have more than one. Tengo one, two, three. Okay, and additionally I gave you the extra information y la información adicional de far objects, objetos lejanos. Is that a bird? If you see the arrow, the blue arrow is far, ¿verdad? La flecha nos muestra que está lejos. ¿Es ese un pájaro? Are those birds? ¿Son aquellos pájaros? En todos los casos, para el singular es yes it is, sí, ¿verdad? Esa es una respuesta corta para una pregunta, yes no question, para una pregunta de respuesta posible, sí o no. Y para el caso de los plurales, yes they are. Yes, they are. Y eso es equivalente a decir sí. More examples. ¿Cómo identifico yo que estoy hablando de objetos cercanos o lejanos? Tengo palabras clave, ¿verdad? Por ejemplo, here. Here. Utilizo here para decir aquí, ¿verdad? Entonces, cuando digo aquí, estoy hablando de objetos cercanos como this y these. ¿Verdad? Aunque ya sabemos que this is for singular and these is for plural. There, la palabra there significa allá, ¿verdad? Allá. Entonces cuando yo veo there, sé que estoy hablando de una distancia más larga, entonces el objeto está lejos, far. That, aquel. Those, aquellos. Some more examples. This is a red pen. Vea, aquí ya estoy utilizando un pronombre demostrativo al inicio de la oración. Demonstrative pronoun plus verb. Y el verbo to be, ¿verdad? Ya no es una pregunta, sino que digo una afirmación. This is a red pen. Esta es una pluma roja. These are blue pens. Estas son plumas azules. Ya no estoy preguntando, sino que estoy más bien aseverando, ¿verdad? Afirmando. Ok, demonstrative adjectives. ¿Cuándo son adjetivos demostrativos? Siguen siendo las mismas palabras, pero en este caso lo que ocurre es que van en un orden de estructura diferente. Tengo el demonstrative adjective plus noun, ¿verdad? Entonces ya no hay un verbo to be en medio de el demonstrative y el objeto, como era el caso aquí, ¿verdad? This is a red pen, or these are blue pens. Sino que aquí ya digo, that pen is red.
Entonces este cambio ya lo vuelve un adjetivo porque entonces este that me está modificando la palabra que está en purple, que es un noun, un nombre sustantivo, entonces ya se convierte en un demonstrative adjective. Esa es la diferencia. Y quise traerlo porque me va a decir teacher, pero en algunos lados yo lo veo como demonstrative pronouns y en otros lados dice demonstrative adjective, dígame qué es. Es las dos cosas. En todo caso son demonstratives, ¿verdad? Demostrativos, pero pueden ser pronouns cuando llevan el verbo to be justo después y pueden ser adjectives cuando en lugar de llevar el verbo to be justo después llevan a un nombre o sustantivo, noun. That pen is red. These pens are blue. Entonces no nos preocupemos mucho ahorita en que si es pronoun o adjective. Nada más enfoquémonos en saber when we are talking about singular and plural, cuando estamos hablando de singular o plural, and when we are talking about here, que está cercano, or there, que está lejano. And more examples used as demonstrative adjectives and pronouns. For example, here. In the first case, they are used as demonstrative adjectives to describe a noun. For example, this chair is broken. That car is expensive. These clothes are wet. Those birds are flying south. Okay, si se fija, está el this, el that, el these y el those. Y lo que sigue inmediatamente es un objeto. Un nombre o sustantivo, chair, car, clothes, birds. En este caso es un, se está usando como adjetivo. En este otro caso, tenemos las mismas palabras, los mismos demostrativos. This, that, these y those. Pero lo que le sigue inmediatamente después es un verbo to be. Entonces en este caso se llama demonstrative pronoun. Y digo, this is my chair. That is Peter's house. These are her clothes. Those are migrating birds. Ok, más ejemplos. Aquí están revueltos, ¿verdad? Aquí ya, ya bueno, más que todo aquí están siendo usados como demonstrative. En este caso, vean, tiene un noun, entonces serían demonstrative adjectives. These shoes are black. Those shoes are gray. This pen is small. That pen is very large. The time on that clock is 5 o'clock. The time on this clock is 11:50. That plane is a toy. This plane isn't a toy. This cat is eating. That cat isn't eating. Those glasses are for reading. These glasses are sunglasses. Okay, those are examples. So now, I want you to please, independientemente si es adjetivo o si es pronombre, lo que queremos es decir which is close and singular, cuál está cerca y es singular el objeto, which is close and plural, these, cerca, pero plural. Which is far, ¿cuál está lejos? Singular, that. And which is far, ¿y cuál está lejos? Plural, those. So, we have 16. We have 16 difficulties. And I would like you to please, let's see, take a picture. Vamos a tomarle una imagen. Y lo voy a invitar los últimos 5 minutos de la clase a que vayamos a los breakout rooms. Ya les voy a mandar las imágenes para que ustedes decidan which is the best answer, A, B or C. Para que ustedes me digan cuál creen que es la respuesta correcta. A, B o C. A, B or C. Ok, do we have questions? ¿Tenemos preguntas sobre lo que vamos a hacer? Okay, let me invite you to the breakout rooms again. Let's open the rooms.
Ok, please join. Unámonos, chicos. Hola. Hola. Adelante. No le comprendí muy bien. Vamos a ir a los grupos y vamos a trabajar en los ejercicios escogiendo cuál sería la respuesta correcta. A, B o C. Ah, ok, gracias. Ok, you're welcome. Primero creo que es this. La B. La B. Ajá, porque dice, se refiere a objetos en plurales que estén cerca. Uh-huh. Ajá. Para mí que es B. Ok. No sé, ustedes. ¿Qué dicen? Bueno, casi no le entendí mucho. Oh, o sea. Hey, hello, you don't worry, no se preocupen si no logran completarlo todo, ¿verdad? Porque al final, there are new words, hay palabras nuevas, but the key is that you can identify what are we talking about. La idea es que vayan viendo el vocabulario nuevo y que vayan identificando de qué estamos hablando, which is the object, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto? Okay? Just try to advance, and if we cannot finish, don't worry. Si no podemos terminar, no se preocupen, lo terminamos luego. Okay? Okay, teacher. Okay, you're welcome. Hello, Florcita, can you hear me? ¿Me hola. Escuchar? Hola, no me incluyó en ningún grupo. ¿Cómo no, Florcita? Pero no se unió. ¿Está usted en el grupo 5 junto? Es que con... como se me... ¿Con es que como se me fue la señal quizás en ese momento. Ok, Florcita. Porque no estoy, no aparezco. La voy a reubicar entonces, denme un segundo. Ah, ok. Ok, bueno. You're welcome. Adelante, intentemos. Aunque... Ahorita, gracias. Ok, perfect. Ahorita. Por la que dice 9 y ya no... Ajá. ¿Qué número es? La que dice 9. La 9. La de hello. Ah. Hello, is everything okay? Do you have questions? No se preocupen si no terminan, chicos. Tratemos de avanzar lo que se pueda. La verdad, el teacher, nos cuesta como identificar cuándo están lejos y cuándo están cerca. No sé si nos podría dar algún tip para poder más o menos identificar. I will do, in a minute, en un minutito, ya le llamo. Ok, perfect. See you. See you. Hello, welcome back. Hola, hola, bienvenido, bienvenida. I know it's a very short time in order to practice, but let me explain some key issues to complete the exercise. Vamos a llevarnos el ejercicio a casita porque ya el tiempo no nos da para terminarlo acá, chicos, pero quiero que encuentren las palabras clave. Por ejemplo, aquí, look at, y luego dice birds. Cuando yo veo la palabra birds, sé que es un plural, ¿verdad? Pájaros. Entonces luego dice, up there, there. ¿Se recuerdan que yo les dije que cuando teníamos la palabra there, por aquí se las mostré, estaba lejos, ¿verdad? Por acá. Ay, ay, ay. Vamos a ver dónde estaba. Uh-huh. Aquí. Les dije que cuando usábamos there, significaba que estaba lejos. Y cuando utilizábamos here, estaba cerca. Here es aquí y there es allá. Entonces acá dice there in the tree, en el árbol. Entonces significa que están, son plural
y están lejos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la mejor opción? This, this or those? Those, ¿verdad? Ok, veamos la número dos en el último minuto que nos queda. Books, books, ah, plural. Y dice over there, igual que en el caso anterior está utilizando la palabra over there on the table. Entonces es lo mismo, ¿verdad? No puede ser these porque no están cerca, entonces sería those. Pero veamos en el caso 3, dice my umbrella is right here. Ah, right here, aquí. Aquí. Entonces, y dice ajá, this, porque solo es una sombría, singular, ¿verdad? Umbrella. Y está cerca, entonces es this. Letter B. Ok, entonces en esa manera ustedes van a ir identificando primero si el objeto está singular o plural y luego ver las palabras clave, ¿verdad? Si tenemos over here o here, eso significa que está cerca, pero si dice there, over there, es lejos, ¿verdad? Aquí, ahí está en la presentación también. Ok, my dears, I'm going to stop sharing and today I will upload the presentation, ¿verdad? Esta noche yo les voy a subir la presentación. For you to continue practicing, so just give me the last screenshot of the night. Vamos a tomar la última captura de pantalla de la noche, chicos. Could you please open your camera? Thank you. Y pedirle, ¿verdad? Encarecidamente que avancemos en la plataforma todo lo que podamos, porque si no después, pues ese tiempo nos va a hacer falta, ¿verdad? Entonces, con esto que hemos visto ahora, ustedes ya pueden llegar por lo menos hasta el 2.4, pero perfectamente pueden avanzar incluso todavía más, ¿verdad? Recuerde que en la plataforma usted puede avanzar todo lo que usted quiera, todo lo que usted pueda, y no hay restricción, ¿verdad? Teacher, Miss, I have a question. Sí, rapidito, solo queda un minuto. Okay. Adelante, sí. Ok, sí, quiere decir que en la plataforma no hay hasta dónde llega, por ejemplo, el módulo 1, sino que es a lo que usted pueda avanzar. Sí, sí, ahora. Ahí sí. Están, por ejemplo, están ahí disponibles toda la información de todos los módulos. Sí, ahí está todo lo que vamos a cubrir durante todo el mes. Nada más que si usted tiene dudas de cómo realizar un ejercicio, entonces mejor me espera o me consulta y yo con mucho gusto le puedo ir guiando, ¿verdad? La idea de ir a la par es eso, de que si usted tiene dudas, pues lo resolvemos juntos, pero si usted tiene el tiempo y puede avanzar, es mejor que lo vaya haciendo, ¿verdad? Ok, gracias. On Monday, los veo el lunes, chicos. Ok, take care. Bye. 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 Feliz fin de semana. Bye. Happy weekend. Bye.